2014, estas comunidades han recurrido a las vías legales para poder reivindicar esos derechos que, a través de las concesiones mineras que se les han impuesto en sus territorios, se les han sido negados. Comunidades campesinas eminentemente son agropecuarias, se dedican a esas actividades. Entonces, al restringirles el uso, el acceso a sus tierras, va a afectarles gravemente en cuanto a los ingresos que puedan obtener. No solamente en lo económico, también como pueblos originarios, sus costumbres, su cosmovisión, su forma, su relación que tienen con la tierra, con la Pachamama, se vería gravemente afectado. Incluso su identidad cultural, que es algo que se está perdiendo poco a poco, también se vería gravemente alterado por el ingreso de actividades económicas extrañas a ellos, como es la minería.